¡Hey! Bienvenidos a un nuevo episodio de GTA San Andreas. Body Harvest. Vamos a encontrarnos con un tal de Truth. Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Oh, is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest. We and you are going to deliver it for us. Hey, man, you lose me. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, True, come here, man. Welcome, friend. Sup? Carl here is gonna be paying you your money. What you talking about? Now, Carl, I got a real do-gooder fucking with me, and I want you to take this evil green poison and drop it on. Gonna ruin that asshole's career. Ah, oh, bullshit. Dude, you want mushrooms? Booze? How about some DMT? No, not for me, man. I got a jet. Whew, shit. I'm fucked up. Yo, Carl, pay the man. Whoa, man. I never thought I'd see that. A fed out smoking me, huh? What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get in with that. But how do I know I can trust you then? What? I'm working for you now? I'm a man of peace. But some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean, survivalist maniacs, right-wingers, fascists. They have a harvester, and I need one. Get it, then you can pay me. Namaste, Carl. The fuck that mean? Later, freak. A la granja donde se encuentra la cosechadora. Vale, pues vayamos hacia allá. Espera, espera, que buscamos antes el coche, antes de llegar. Lo único que nos faltaría, oye, volcar el coche. Vale, son las zonas de... Perdóname. Oye, por un momento lejos y que nos pilla. Sinceramente, a ver si podemos bajar un poquito. Me imagino que... Como va a ser de esperar, va a haber enemigos. Pero porque estarán ahí, me dijeron que habrá granjeros que estén trabajando y además con la cosechadora esta. Y me da que vamos a tener que ayudar a pasar la mejor vida para luego para que nos dejen prestar la cosechadora. ¿Qué no hay? Joder. Bueno, igual mejor me van a coger por acaso igual un coche nuevo antes de seguir. Porque claro, no tenemos un arma de fuego, así que pues si acaso, pues si hubiese enemigo, para tener algo con que llegar a defendernos. No debes encontrar malta salida. Si no debes encontrar malta salida, aquí vale. Bueno, y de paso os comento de que no se os olvide suscribiros y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo al canal. Pero como bien sé que no siempre suele avisar notificaciones, bueno, no hace llegar siempre las notificaciones a los suscriptores. Pues os recomiendo que me sigáis en Twitter, que os lo dejaré en la descripción.
suscripción, el enlace de mi Twitter, para que me sigáis y os enteréis mejor de cuando suba un vídeo al canal. Y bueno, y luego yo también aparte para que sepáis que otras cosas comento también. Que os lo dejaré en la caja de descripción, de la descripción, o sea, la descripción, para que me sigáis y os tendréis mejor para todo esto. Por supuesto, por aquí, vale. Y antes de entrar, vamos a construir un coche nuevo que está a punto de explotar. Que al no tener armas de fuego no las podemos encender. No, espera. Vale. Esto aquí a la izquierda. Vale, ahí está. Vamos a ver aquí el coche en medio. A ver, cogemos este. Venga, vamos. Te cogemos el coche prestado, ¿vale? Vale, señora. La cosechadora está situada en el campo que hay detrás de la granja. Hay varios maníacos de la supervivencia trabajando. No recibirán bien los intrusos. Bien a los intrusos. Métete a la granja y roba a la cosechadora. No es que me da que... Bien, ya nos han dado. ¿Cómo no temía venir? Vamos a coger el coche y atropellarles. ¿Qué dijo? Toma tu arma, ya que estamos. Nos vamos. Vale. Don't know, but it looks kind of shit. Rome, it's some big shit. Bueno, ahí está. ¿Cómo romper esto? Sí, voy a explotar. Bueno, eso es una doble explosión. ¿Vamos a dispararles? Sí, vale. ¡Qué nos han dado! ¡Que nos han dado! ¿Dónde están? A ver. ¡Que nos están dando aquí! ¡Me cago en todo! A ver. Vale, ven aquí. ¡Y nos matan! ¿Veis por qué quiere un coche, tío? ¿Veis por qué nadie quiere un coche? Por esto mismo. Vale. Claro, esto es un hospital, ¿no? Deben tener una ambulancia. Vale, pero vamos a aprovechar para hacer la misión esta. El sanitario. A ver si poder aumentar... se puede aumentar la salud. Yo sé, pero como tenía, no sé, pero como quería también grabar el episodio, bueno, quería grabar haciendo esto de paso, para tenerlo en el canal. Vamos ahora. Bueno, yo sé, de paso, vamos también consiguiendo el dinerito, ¿sabes? Y después que estamos aquí, que menos. Eso es para poder aumentar la salud al máximo. Para estas misiones que son de disparo, claro, para no morir tan a menudo.
tan seguido, mejor dicho, ¿no? Que tan a menudo, ¿no? A ver si aquí a la izquierda. Venga, bajaos. Por lo menos un poco es la final, tener que escuchar ahí continuamente, pero es mejor tener la sirena puesta para los coches, para que no nos dejen el pasar, y tener más hueco. Ya, súbete, caballero. Ambulancia llena. Bueno, igual puede resultar un poquito pesado. Joder, si nos la pegamos, tío. Un poquito pesado esto. Quiero estar viendo esta misión, tío. Igual vamos a mejor al que está más lejos de el hospital, pero vamos hacia los otros dos que están más cerca, mejor, ¿no? Venga, súbete. Bueno, 24 segundos. Vamos ahora por los otros que nos quedan. Tenemos que hacer un... Joder, si te pasas, tío. ¡No me fastidies! Joder, le he dado sin querer al botón R3, tío. Tío, le he dado sin querer. Al intentar girar a... Joder. Ha dicho la cámara, tío. A ver. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? Estará subiendo, digo yo, ¿no? ¿Qué va? Ahora. Venga, vamos. Joder. Venga, vamos. Tío, por la verdad, no sé cómo le he podido dar al L3, tío. Cosa del pulsarlo, tío. Lo he hecho sin querer, ¿sabes? No es que lo haya hecho a propósito. Pues mirándolo del lado positivo, casi conseguimos un minuto extra también. Entre lo malo, ¿no? Vamos a ver lo mejor, que está más lejos. A ver. No me subas, señora. Joder, encima no soy una vieja, tío. Que suelen ser las personas que más especie andan, tío. Más tiempo tardan en subir a la ambulancia. A ver. Creo que son 12 niveles, puede ser, ¿no? De sanitario. Vamos para el nivel 3, es que nos querían 9 niveles. Como mucho. Vamos hacia el que está más lejos. Si no es que volcamos antes la ambulancia. Esa es otra. Vale, más 17 segundos. Ven aquí. Venga, nos queda solo una plaza libre. Lo va a hacer a un viejo más. Joder, es una señora vieja. Si no la hemos dado y se ha quejado. Venga. Más 15 segundos, vale. Vale.
Venga, súbase. No, vayamos rápidamente, vayamos rápidamente. Vale. $800, oye. No está mal de dinero ahora, ¿eh? Lo bueno que. Lo bueno de esta misión secundaria, que aparte de que consigues aumentar la barra de salud al máximo, es que te van dando dinero por cada nivel que vayas superando, ¿no? Eso es lo bueno también. Pues consiguiendo cantidad de dinero cada vez mayores. Una vieja, tío. Vamos a mover un poquito la ambulancia para que tarde menos en subir. Vamos, tía, vamos. No tenemos tampoco mucho tiempo. Mira, ambulancia llena. Pues si no golpeamos la ambulancia contra nada, mejor. Mejor para nosotros y para los pacientes. Venga. No, venga, que nos quedan ya dos en este nivel. Vamos a poner uno mejor que esté más lejos. No, súbase rápidamente. No, será el último de este nivel. Me pregunto cuánto dinero nos darán ahora por este nivel. Sinceramente. Antes de entrar los pacientes, bueno, entrar los pacientes al hospital, vamos a dar la vuelta a la ambulancia. Mejor no. $1.250. Vale. Lo más inteligente creo yo que sería de hacer esta misión secundaria de sanitario. Sería hacerla en un pueblo como este, que sea muy chico, muy chiquito, muy pequeño. Para hacerlo más rápido posible también. Para que te llegue a demorar el menor tiempo posible. También en completarla. La verdad. Creo que sería un... ¿Cómo se dice? Un joder, me saldrá movimiento, me sale movimiento, pero no es movimiento, un algo, bueno, sería un acto bastante inteligente de hacer también, ¿no? A ver, vamos. Pero vamos a coger mejor, que está un poquito más lejos. Bueno, y de paso, no sé si os he llegado a deciros en este episodio de que... Creo que sí, pero no estoy seguro. Ya, de que no se os olvide suscribiros al canal, a este canal, y activar la campanita cuando os suscribáis, que aparecerá cuando hará el botón de suscribirse. Que aparecerá cuando os suscribáis, para que YouTube os envíe notificaciones cada vez que suba un vídeo al canal. Y pues claro, como bien sabéis que no siempre suele enviar las notificaciones de los youtubers que a los que seguís, pues os recomiendo que me sigáis por Twitter, que os lo dejaré en la descripción, para que os enteréis mejor de cuando suba vídeos al canal. Y aparte así también, para que sepáis que otras
documentos y cosas así un poquito en general. Porque os recomiendo que, al fin y al cabo os recomiendo que me sigáis por Twitter, que os lo dejaré en la descripción, el enlace de mi Twitter. Es que vamos ya por el nivel 7. Hey, que nos pasamos. Vamos por el nivel 7, vale. Ay, por el tiempo andamos bien, ¿no? Incluso igual diría yo que bastante bien de tiempo andamos. Ahora tenemos 11.716 dólares encima. ¿Qué pasa esto? Joder, es que, tío, lo malo es esto, lo que ya os he comentado, la señora, lo de las ancianas. Que son las personas más lentas que puede haber. Para esto, para esta misión, quería decir, para hacer la misión de sanitario. Ese también se ha bajado, ahora que me he fijado. Vale. Vale bajarse. Ahora, 2.450 dólares. Se nos han dado por esta misión. Aquí en esta zona tenemos a tres seguidos. A tres personas que rescatar, seguidas. Y me subo a esta. Es que delante nuestra hay otra persona. No, súbase, caballero. Y vamos ahora al hospital a todo correr. Vamos, bueno, en tu caso sería a toda velocidad, ¿no? ¿Esto no? Sí. Sí, bueno, pues esto, ahí justamente nos aparece la persona en plena persecución y nos disparan, oye. Joder, tía. Esta anciana podía darle un poquito más de prisa, que se está desangrando. No, vamos. Más 15 segundos. Vamos ahora por esta mujer. Venga, súbase rápidamente, señora. Vamos ahora por esta. O por este, en este caso. Venga. Y al hospital. A toda velocidad. ¡Meltaplasma! ¡Uy, plasma! Ven por mí. ¡Meltaplasma! ¿Y qué más nos da, tío? Y nos resulta. Nos persigue. No me tapas nada, oye. Hicimos ahora, me haciendo la misión de sanitario, ¿sabes? Pero que ahí hay otro, que nos dejamos a otro, oye. A otra persona. Mira, que nos dejamos a esta persona de aquí. No había visto que nos la dejábamos. Uy, pero que era la última que habíamos cogido la anterior persona, oye. Ahora. 3.200 dólares. ¿Qué hemos conseguido ahora? Pero también lo bueno de estas misiones sanitarias es una cantidad de dinero que te pueden llegar a hacer. Y además, si las haces en un pueblo. Un pueblo de como este, de un tamaño tan pequeño, tan chico, que tiene perlas también. Con que hagas igual dos, tres rondas, te puedes como medio forrar. O sea, que pues te puedes ver ahí como casi medio rico, oye. Con tanto dinero que te puedes llegar a recaudar. Te puedes llegar a... ¡Con Dios de puta madre! ¡Le da el puto botón!
No lo teníamos ya, tío. No lo teníamos ya, me cago en Dios. Soy un puto inútil de mierda y un puto gafe. ¡Cago en Dios, su puta madre! ¿Sabéis qué os digo? Que os dejo aquí el episodio. En estos 25 minutos que llevamos. Tío, para no haceros ya otra vez, haceros tragatos este maldito viaje. Así que suscribiros. Bueno, en el próximo, os comento, para que sepáis ya. En el próximo episodio, apareceré con la salud completa, ¿vale? Para que sepáis ya. Así que suscribiros, dad a like y compartid. Hasta la próxima.